El Partido Socialista UNOA ha dicho claramente que van a respaldar al movimiento al socialismo. Hoy, en realidad, esta organización política ha tomado la decisión porque es el único camino para buscar de recuperar la democracia en Bolivia. Vamos a escuchar las declaraciones de su representante del Partido Socialista 1 de Bolivia. Vine en esta oportunidad desde Plaza 14 de Septiembre, una movilización muy singular por parte del Partido Socialista 1, que está brindando su respaldo al movimiento al socialismo rumbo al 18 de octubre. Fuerza para hacer de que nuestra patria nuevamente recobre la dignidad, el progreso, el desarrollo. Nuestro Salat de Uyuni es el oro blanco que tenemos y que ahora estos gobiernos de la derecha están pretenden privatizarlo para el beneficio de ellos, como siempre se han beneficiado con nuestro petróleo y nuestro gas, se llevaron a los Estados Unidos en forma gratuita, porque nosotros, los bolivianos, los quechos y aymaras, fuimos dueños de boca para abajo, pero de boca para arriba eran dueños los que habían explotado, los que habían perforado. Así nos han dejado sin educación, sin salud, con pobreza y con miseria, sin escuelas, sin hospitales. Esa es la razón por la que hoy los del Partido Socialista 1 estamos en ese afán de recobrar nuevamente la dignidad de nuestra patria. Los que se decían ser capaces para llevar adelante un gobierno, hoy están escapando, hoy cometen actos de corrupción también. Mire, este gobierno que ha llegado, gracias a las Fuerzas Armadas y gracias a la policía, quienes han recibido seguramente ingentes cantidades de recursos económicos de la CIA, del Pentágono, del gobierno de los Estados Unidos. Solo así se puede uno imaginar cómo han traicionado a la patria y cómo nos han vendido toda nuestra riqueza. Pretenden ahora, seguramente estos señores, hacer de que Bolivia nuevamente sea el patio trasero de los Estados Unidos y que nosotros tengamos que nuevamente llegar a la miseria, a la pobreza, sin salud, sin educación. Es lo que ellos pretenden. Por eso nosotros abiertamente estamos apoyando al MAS, porque el MAS no es un partido. El MAS es la conjunción de todas las organizaciones sindicales, campesinas, obreros. Eso es el MAS, no es un partido. Por eso, entre ellos, nosotros también tenemos este tipo de gente y que apoyamos abiertamente al MAS. Muchas gracias. Y esta parte de la militancia del Partido Socialista 1, para contextualizar un poco esta información, el Partido Socialista 1 nace a la cabeza de varios líderes latinoamericanos y en Bolivia se gesta con precisamente el pensamiento de Marcelo Quiroga Santa Cruz hace varios años atrás, en la década de los 70-80, que promovió precisamente la conjunción de sectores sociales para llegar al poder a través de este pensamiento que es el socialismo. En ese sentido, pues este partido muchas veces se ha visto identificado con el movimiento al socialismo por la fuerza social que significa, por la fuerza social que se ha caracterizado en los últimos meses por su lucha precisamente para obtener los derechos, la dignidad de la patria. Y hoy están respaldando al binomio Luis Arce, David Choquehuanca, que vamos rumbo al 18 de octubre. En ese sentido, pues ellos están dando su pleno respaldo para seguir adelante en esta línea de defender los derechos, defender la dignidad, defender la economía y, por supuesto, la soberanía de nuestro Estado plurinacional. Con ello, nosotros cerramos este breve contacto a través de nuestras redes sociales.